que grabarlo otra vez. Mi avance y trayectoria en el primer día. Por un defecto de fábrica, no por mi culpa, tengo que alinear a mano todos los dispositivos de escucha BF-22. Medidas precisas. Si mi teoría es correcta, y según yo sí lo es, seré capaz de cruzar el espacio y el tiempo y hablar con el futuro. Ok, a ver, el plan. Antena P en la zona 2. Luego, sobre las 12, llego a la antena R en la zona 1. Luego, sigo la cordillera hasta la antena J en la zona 2 esta tarde. Y termino rodeando el lago para llegar a la antena Y junto al laboratorio. La zona 3 para esta noche. Lo único que me preocupa son los putos eternalistas. Es que no me escuchan. Ellos... su curiosidad infantil van a contaminar mis hallazgos. ¡Avanzando! Igor, hazte respetar. ¡Miedo! ¡Miedo! No hagas que me arrepienta de haberte salvado. ¿Es el grito que tenía ese amigo? ¡Que no! ¡Mierda! ¡Tengo que recargar! ¡Al suelo!
Me encuentro genial. Experimento de Igor no salió bien. ¿Estará en la fiesta? Llego a la antena R en la zona 1. Luego sigo la cordillera hasta la antena J en la zona 2 esta tarde. Y termino rodeando el lago para llegar a la antena Y junto al laboratorio. Zona 3 para esta noche. Lo único que me preocupa son los putos eternalistas. Es que no escuchan. Ellos, con su curiosidad infantil, van a contaminar mis hallazgos. ¡Lo sé! Igor, hazte respetar. ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Miedo!
Tiene que haber alguna forma de matarlos de dos en dos. O tres, o cuatro, o más. No, no son tan estúpidos. Bueno, tal vez Alexis. Parece que Igor no va a la fiesta por un asunto científico. Y parece que yo tengo un experimento que arruinar. Thank you.
¡Ah! ¡Te acabo de matar! Técnicamente, sí, pero a la vez no. Es difícil de explicar sin diagramas complejos. ¿Cuántas versiones tienes? Yo no las llamaría versiones. Tranquilo, debes matar a una versión de mí, pero hay otras que intentarán matarte a ti, ¿ves? ¿Así que te escondes de mí? Jamás. Siempre estoy aquí. Solo olvidas dónde buscarme. Sentí la llamada de la vocación. Siempre supe que habría que servir.